¿Quién dijo? Los habitantes de las grandes ciudades solo ven a los animales como el pedazo de carne muerta que vende el carnicero. ¿Qué hemos hecho de ellos? Hemos acabado con los vínculos entre los animales y nosotros. Paul Claudel, poeta, diplomático y académico francés. Su empatía por el sufrimiento de seres humanos y animales se refleja en su vida y en su obra. Enseguida, Ana Camila Sánchez nos invita a descubrir que la amistad no tiene límites si seguimos nuestro instinto animal. ¿Cuántos amigos tienen ustedes? ¿Cuál es su amiga o amigo preferido? No es fácil encontrar a alguien con quien compartirlo todo y no querer separarse nunca. Hay personas que no nos imaginábamos que podrían ser nuestras amigas. También pasa eso con los animales. ¿Ustedes creerían que una cacatúa y un gato pueden ser amigos? No, ¿verdad? ¿Que un elefante y una oveja son inseparables? ¿O que un cerdito y un perro se lo cuentan todo? ¡Pues así es! El libro Amistades Insólitas nos muestra casos reales del mundo animal. Por ejemplo, miren esto. La osa Naushen y la gata Mushi no tienen lazos de sangre, solo les une su pelaje negro y brillante, pero se hicieron íntimas en el zoológico de Berlín. Lo mismo le pasó al hipopótamo Humphrey y a su amiga la cabra en una reserva de Sudáfrica, a quienes no les importa su diferencia de tamaño ni de especie. Así deberíamos ser las personas, con nuestros amigos humanos y con los animales. ¿Qué más dan nuestras diferencias si tenemos mucho que compartir? Muchas gracias, Camila. El vértigo de la cotidianidad a veces nos hace olvidarnos de que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un efecto en otros seres y en el planeta. ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué compramos? ¿Qué comemos? ¿Cuáles son nuestras lecturas, nuestras conversaciones? A continuación, María Elena Hoyo nos dice cómo podemos contribuir para hacer nuestro entorno un poco mejor. Una de las preguntas que más comúnmente me hacen es ¿qué puede hacer un ciudadano común para defender a los animales? Número uno, no ser indiferente. Número dos, no creer que nada más le corresponde a las organizaciones de protección animal o a los activistas ver por ese problema. Número tres, aprender muy bien leyes y la normatividad vigente para poderlas usar como herramientas indispensables para montar una denuncia. Esa denuncia no solamente debe quedarse en las redes sociales, debe actuar en paralelo para impedir que ese ser que está sufriendo un dolor o que está siendo víctima de un abuso no quede en ese sentido, no quede victimizado, no quede incluso hasta muerto. Hay que continuar y buscar la justicia que les corresponde en el derecho que tienen como todo ser vivo. Hay que perseguir esa justicia y hay que hacerla valer para que pronto tengamos realmente una acción muy, muy poderosa sobre los derechos de los animales no humanos. Muchísimas gracias, María Elena. En nuestro siguiente capítulo, luego de la prohibición del uso de animales en los circos, ¿cuál es su destino? Los primeros antiesclavistas fueron tachados de locos. Las primeras feministas, de desadaptadas. Los luchadores por la democracia, de sediciosos, de ácratas. Los primeros ecologistas, de ilusos. Hoy son considerados pioneros de grandes avances sociales. ¿Cuáles son las batallas que daremos las generaciones del siglo XXI? El autor irlandés George Bernard Shaw, premio Nobel y ganador de un Oscar, decía: algunos hombres observan el mundo y se preguntan por qué. Otros observan el mundo y se preguntan por qué no. Es nuestra decisión transformar lo que no nos gusta. Sigamos nuestro instinto animal.